Hola, hola. Bien. Muy buenas tardes a todas y todos los medios de comunicación. Agradecemos a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Ciudad de México que reciban el día de hoy a las colectivas feministas que hacemos hoy uso de la voz, pero también que hacemos acto de presencia en el Congreso. Estamos aquí distintas defensoras de derechos humanos, activistas, colectivas, integrantes de la fuerza política feminista Todas México, de Mujeres en Plural, de 50 más 1, de las constituyentes MX feministas, de Soy Mamá Sola, y decir que en la fuerza política Todas México nos agrupamos y aglutinamos distintas organizaciones de todo el país, por eso no quisiera omitir ninguna. En uso de la voz, Indira Sandoval Sánchez, integrante de las constituyentes MX feministas, promotoras, junto con distintas colectivas y organizaciones, de la hoy reforma constitucional 3 de 3 contra la violencia, que fue promovida desde sociedad civil. Eso es un primer tema que se debe reconocer, que alcanzó la unanimidad en San Lázaro, que esta fue ratificada por el Senado de la República, que al día de hoy cuenta con el 100% de la validación de la minuta por el constituyente permanente de las 32 entidades del país y que mandató a partir de su publicación el 29 de mayo de 2023 y su entrada en vigor el 30 de mayo, mandató 180 días para que las entidades de todo el país a través de sus congresos pudieran armonizar su marco jurídico. Esos 180 días se cumplen el próximo 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y el hecho de que en ese marco, el día de hoy, el Congreso de la Ciudad de México, por unanimidad, primero en comisiones, y después esto fuera ratificado por el Pleno del Congreso hace unos momentos, da cuenta de la importancia y trascendencia de esta reforma. ¿Por qué 3 de 3 contra la violencia? Se llama 3 de 3 porque propone que en las tres formas en las que se puede llegar al poder, por elección, es decir, por las urnas, por designación, es decir, toda la administración pública, tanto en el orden de los gobiernos federales, estatales, delegacionales, aquí en el caso de la Ciudad de México, y por designación directa o los órganos autónomos, no se pueda llegar al poder si se es, uno, deudor de pensión alimenticia, dos, agresores sexuales, incluyendo el acoso y el hostigamiento, porque para quien no lo ve así, es una agresión sexual el acoso y el hostigamiento. Y tres, ser agresores, quien sean agresores políticos, pero también en el ámbito privado, doméstico y lo familiar. Esto en un rango constitucional ya es un mandato y tiene vigencia para el proceso electoral 2023-2024, ya sea por el ordenamiento federal, por lo que ya existe en la legislación local, por los próximos lineamientos electorales y por lo que habrá de cumplirse cuando la hoy reforma aprobada entre en vigor. Yo, para dar uso de la voz a mis compañeras y después a las distintas fuerzas políticas, quiero aclarar tres cosas. Punto número uno, que la 3 de 3 contra la violencia no tiene dedicatoria, pero sí tiene destinatarios. Y no importa del color que sea, ni en el cargo o nivel de gobierno en el que esté, no puede estar si ha sido deudor, agresor o acosador, porque eso es ser delincuente, porque eso es ser un delito, y los delitos son violaciones a los derechos humanos. Punto número dos, no
hay víctimas más importantes que otras, pero sí hay agresores más poderosos que otros. Y para ellos sí va dirigida esta reforma constitucional, porque basta que al amparo del fuero y del poder con esa asimetría perpetren la violencia. Y punto número 3, se vuelve un nuevo estándar para medir la ética pública y para dignificar la política. Se trata de que hoy la democracia no solamente se mide en votos y en mayorías, sino en un modo honesto de vivir, sino se mida en temas de derechos humanos, de justicia y en materia de no violencia hacia las mujeres. Vamos a estar vigilándonos, si me pongo las gafas violeta, porque quiero anunciarles que se llevará a cabo la observatoria Todas MX 2024, que en 2021 sacó 106 antiboletas, donde ningún partido político se salvó de tener entre sus filas a agresores, deudores y acosadores. ¿Qué queremos decir con esto? Y con esto concluyo, que con independencia del marco jurídico, no vamos a renunciar a la denuncia social. Hay quien le teme más a un tuitazo y a un periodicazo que a una denuncia formal, penal, familiar o civil. Si bien vamos hoy por la reforma y queremos que sea un marco jurídico eficiente y eficaz para que nunca más tengamos a un magistrado violador pretendiendo ser ratificado, a un violador senador pretendiendo ser gobernador, a un deudor alimentario pretendiendo ser mandatario, los vamos a evidenciar por partido, por cargo, por delito, por acción o delimitación territorial donde se encuentren. La 3 de 3 llegó para quedarse y llegó para cumplirse. Y uno de esos tres pilares de la 3 de 3 tiene que ver justo con los deudores de pensión alimenticia. Por ello, cedo el uso de la voz a nuestra compañera Julieta Lujambio, promotora, principal promotora del hoy Registro Nacional de Personas Deudoras Alimentarias. Por favor, Julieta. Al final vamos a las preguntas, si quieren. Hacemos preguntas y respuestas, si me permiten. Adelante, Julieta. Muchas gracias a Indira Sandoval. Bueno, antes que nada, muchas gracias a este Congreso de la Ciudad de México por esta aprobación unánime. Gracias por unirse a la voz y al grito de las mujeres que decimos basta de impunidad, no a la violencia y mucho menos a la gente que tenemos en el poder. Decía Indira que una de los pilares es que no haya ningún deudor alimentario. Esto es muy, muy importante porque cómo alguien que nos gobierna puede tener esa deuda que no solamente es de manutención, sino también una deuda moral con sus propios hijos. Yo creo que habla mucho, mucho, muy mal de esa persona que no les ha respondido a los hijos. Quiero decirles que el día de hoy entregamos una carta a la presidenta de la mesa directiva de este Congreso de la Ciudad de México, la diputada Gabriela Salido, exhortándole a que este Congreso pueda poner en orden su normatividad para que se una al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, ya que va a ser un mecanismo muy importante para que sepamos quiénes son deudores alimentarios, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en todo el país. Así es, exhortamos a los diputados para ponerse, por favor, armonizar esta ley para engrosar ese registro de deudores alimentarios morosos que se aprobó aquí en esta entonces Asamblea Legislativa en el año 2012. Y ahora toca ponerse las pilas pronto, antes del 19 de enero que tenemos como fecha, para que esté listo ese registro nacional aquí en la Ciudad de México. Cedemos el uso de la voz a la compañera Beatriz Cosío Mava, también integrante de Mujeres en Plural. Estamos convencidas de que la violencia en contra de las mujeres y el incumplimiento de las obligaciones familiares no son problemas individuales o familiares, sino políticos, porque no se puede aislar la política, el poder de organizar
y decidir el destino de una sociedad, de las circunstancias, problemas y conflictos de las personas que conviven en ella. Porque precisamente esas circunstancias vitales deben ser el objeto de la política, de una política dirigida por los valores democráticos de la igualdad, de la libertad, la solidaridad y la justicia. Si en verdad queremos cambiar de forma efectiva las condiciones de discriminación y desigualdad estructural, y si en verdad estamos comprometidos y comprometidas con el apoyo, amparo y seguridad a las mujeres y menores víctimas. La función de las y los servidores públicos y de quienes ocupan cargos de representación popular es una gran responsabilidad. Sus resoluciones, la aplicación y elaboración de las leyes tienen un impacto directo en la vida de las personas, son un mensaje a la sociedad y también son el resultado de un trabajo por el que los contribuyentes pagamos, todos y todas. Por eso celebramos que en su actuación sus nombramientos sean puestos bajo el escrutinio público con relación al cumplimiento o no de sus obligaciones económicas con sus hijos e hijas. Los problemas personales de nuestros servidores públicos, gobernantes y representantes populares adquieren interés público si están relacionados con el atropello a las libertades y derechos fundamentales de las personas. Muchas gracias a este Congreso por su interés en este tema. Gracias. Yo. En piedra, papel o tijera. Gracias, claro que sí. Pues, buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan hoy en un día muy especial para este Congreso y para todas las mujeres que hemos dado una lucha importante en esta ciudad, en el país, para lograr estas reformas que favorecen a nosotras las mujeres. Y también, por supuesto, a las colectivas a las que yo abrazo fraternamente porque vinieron, lucharon, pidieron. No fue fácil, pero lo logramos. Lo logramos juntas para que hoy sea una realidad esta ley de 3 de 3. Pues yo quiero decirles que hoy nos reúne una ocasión muy especial. Pues este día ya ha sido aprobado en este Congreso de la capital la llamada Ley 3 de 3. Una reforma a nuestra constitución local para que las personas, como ya lo mencionaron las compañeras colectivas, pues que hayan sido condenadas por delitos sexuales, por feminicidio, violencia familiar o que sean declarados deudores alimentarios morosos, no puedan ocupar cargos públicos. Quiero hacer un reconocimiento a todas las colectivas que han sostenido una lucha permanente e histórica en defensa de los derechos de nosotras las mujeres. Agradezco profundamente la confianza de las compañeras colectivas que se acercaron a esta servidora para trabajar esta iniciativa y impulsar estas propuestas fundamentales para que desde los espacios que ocupemos ampliemos y reforcemos mejores condiciones para las mujeres en todas y todos los espacios de la vida pública y privada en la que nos desarrollamos. También quiero agradecer a mis compañeras, compañeros, diputadas, diputados de las fracciones parlamentarias en este Congreso, que se haya dado una votación unánime y que eso ayuda mucho a este Congreso a avanzar, como bien lo decía el diputado Garrido, para que estemos sacando estas importantes reformas que tenemos que avanzar en ellas. También agradecer a la Comisión de Puntos Constitucionales, al diputado Gaviño,
a la diputada Quiroga, que también fueron parte de estas iniciativas y que hoy concluyen con esta aprobación en este Congreso, donde juntas y juntos podemos avanzar en estas grandes reformas en beneficio de nosotras las mujeres, de nuestras niñas y de nuestros nietos. Y sobre todo, algo que decían ellas muy puntual, no podemos tener representantes populares ni servidores públicos con estas situaciones de deudores alimentarios, de violadores, porque nosotros como servidores públicos, servidoras públicas, representantes populares, somos los que hacemos las leyes. Y esas leyes, si llegan estos tipos de funcionarios, de representantes populares, pues nunca vamos a avanzar en estas grandes reformas en beneficio de las mujeres en este país y en esta ciudad. Por eso creo que con esta ley logramos este avance de que ningún agresor más al poder. Y esa es una gran lucha de todas y todos. Y gracias, compañeras, compañeros, y a esas grandes mujeres que han dado la lucha también por abrir brecha para que hoy estemos mujeres en estos espacios de representación y luchemos por nosotras las mujeres. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, diputada. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por darse cita en esta convocatoria. El PRD se proclamó un partido feminista que tiene una unidad para combatir, prevenir y erradicar la violencia política de género. En razón de eso, en el 2021, en el primer periodo, para ser más precisas, en el septiembre de 2021, presenté esta iniciativa para poder visibilizar la violencia que permanece y que se institucionaliza cuando un agresor llega a un espacio público. Para nosotros es importante poder generar mecanismos que combatan la violencia de cualquier tipo. Y por ello en este dictamen se conserva esta aportación del PRD, que no solamente tiene que ver con que ningún agresor llegue a ningún espacio de servicio público, sino que también una obligación constitucional para los partidos políticos para que al su interior existan mecanismos para prevenir y erradicar la violencia política de género. Sin duda faltan muchas cosas por hacer, muchas iniciativas por implementar y que el día de hoy se encuentran en las diferentes comisiones. Quiero reconocer que es posible la unidad en el Congreso, que es posible el diálogo para dar luz a iniciativas que tienen que ver con que las mujeres, que las capitalinas, que los capitalinos podamos confiar en quienes desempeñan el servicio público. Quiero agradecer y reconocer también, como lo dije en tribuna, la labor de las mujeres perredistas en acompañar de la mano de las constituyentes feministas esta iniciativa, tanto en la ciudad y en lo federal que da, pues, esta posibilidad de que el día de hoy armonicemos nuestra constitución en la capital. Pero también quiero decir que cuando llegamos a Iztapalapa, las mujeres iztapalapenses nos abrieron las puertas y cuando les contamos de qué iba esta iniciativa, sin dudarlo, dieron su firma para que la iniciativa ciudadana que se metió a la Cámara de Diputados fuera una realidad. Entonces, de esa manera es que hoy estamos articuladas las mujeres. Para mí es
un orgullo totalmente, no solamente pertenecer a un partido que ha dicho con todas que es un partido feminista, sino que también apostarle a la pluralidad, apostarle a oír a la sociedad civil organizada, apostarle a escuchar a las colectivas y poder hacer un trabajo en conjunto. Este es el esfuerzo de mujeres de diferentes sectores en una única responsabilidad ciudadana para aportarle y mejorar el ordenamiento jurídico, mejorar nuestro marco que genera que no solamente la ciudad sea de avanzada, sino que también genera que sea una ciudad de derechos, en donde las voces de las mujeres se escuchan y se actúa en consecuencia. Es cuanto. Felicidades a todas por este gran triunfo, a todas, todas, todas. Es para mí un orgullo haber llegado a este momento. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Felicidades. Hoy es un día histórico y ni más ni menos que tenemos que felicitar, sí, por supuesto, a este Congreso que logró los altos consensos entre todas las fuerzas parlamentarias para aprobar el dictamen, pero sobre todo a los colectivos, a la organización, a la sociedad civil organizada y a las defensoras de derechos humanos que llevan años luchando, combatiendo la violencia de género. Así que felicidades a ustedes, es un logro de ustedes, es un logro de la sociedad civil y nosotros simplemente somos el instrumento para que justamente la exigencia ciudadana, la exigencia de los colectivos se traduzca en reformas y por supuesto también en reformas constitucionales. Así, el día de hoy ya tenemos en el máximo rango constitucional la obligación de prohibirles que estén en el servicio público aquellos que hayan cometido este tipo de delitos, violentadores, acosadores, deudores alimentarios, que no pueden ocupar un solo cargo, desde el más bajo hasta el más alto en el Poder Legislativo, por ejemplo, desde los diputados hasta cualquier puesto aquí en el Congreso de la Ciudad. En el judicial, en el Poder Judicial, desde magistrados, jueces, secretarios de estudio y cuenta, proyectistas, hasta el cargo más bajo, tampoco se aceptarán a este tipo de agresores de mujeres. En el Poder Ejecutivo, tampoco habrá jefe de gobierno, alcaldes, directores generales, concejales o cualquier otro puesto que haya para personas que hayan cometido este tipo de delitos, de agresiones. Y no se diga, por supuesto, en los órganos autónomos, comisionados, consejeros y cuerpo de asesores, tampoco podrán ocupar esos cargos. Así es una reforma global que implica cualquier persona en el servicio público, desde lo más bajo hasta lo más alto, sobre todo implica un logro en esta gran lucha histórica. Cuenten, yo lo reitero, cuenten con el Partido de Acción Nacional, cuenten con la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, cuenten con un servidor para seguir combatiendo cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres. Muchas felicidades. Claro. Siempre. Siempre. Buenas tardes a todas y todos. Un saludo a todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Hoy voy a hablar como diputada, voy a hablar como vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRI, pero principalmente voy a hablar como mujer. Hoy en el Congreso de la Ciudad ganó la unanimidad, la pluralidad y la democracia. Hoy ganamos todas. Hoy el dictamen que se aprobó esta reforma constitucional es por ustedes, por nosotras y por todas las mujeres de la ciudad. Que se escuche fuerte el grupo parlamentario del PRI, las mujeres de la ciudad y todas seguiremos firmes porque este tipo de iniciativas, este tipo de dictámenes y este tipo de reformas las necesitamos para toda la ciudadanía. Hoy por las mujeres, mañana por los niños, por los jóvenes, por los adultos mayores. Creo que es un paso muy grande que acabamos de dar. Efectivamente, el trabajo que han venido haciendo los gremios, las chicas, las feministas y todos
es muy importante y se ve, y donde se ve reconocido aquí en la Casa del Pueblo, en donde aquí debemos de hacer valer este trabajo tan importante, pero también debemos hacer valer los derechos de todas las mujeres. Debemos hacer valer nosotras como mujeres legisladoras la voz de todas esas mujeres que nos escuchan, mujeres que ya no están y mujeres que podemos salvar todavía. Enhorabuena por esta reforma, enhorabuena por este dictamen y nuevamente felicidades, no a las mujeres, a todas nosotras por esta reforma constitucional. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. De manera muy breve, como lo hice en tribuna, reconocer la lucha que han dado, el activismo que se ha tenido en esta ciudad, los grupos que aquí nos acompañan para llevar a buen puerto esta iniciativa, para lograrla. Además, como lo mencioné, cumpliendo con los tiempos que nos mandataba la Constitución, estábamos en la rayita, pero lo logramos, va a aplicar a partir de este proceso electoral y es muy relevante para la vida política de la ciudad contar con esta legislación 3 de 3, de verdad un reconocimiento. Y desde Movimiento Ciudadano lo que nos toca es asumir este compromiso, asumir el cumplimiento de este ordenamiento y seguir siendo un aliado en la lucha para erradicar la violencia de género en esta ciudad. De verdad, muchas felicidades y cuenten con nosotros para seguir en esta batalla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las fuerzas políticas que se han pronunciado en tribuna y en esta conferencia. Si hay algún comentario, pregunta, con mucho gusto, sobre el tema de la reforma constitucional 3-3 contra la violencia, tanto las compañeras defensoras como las y los diputados presentes, toda la atención. Adelante. El mensaje para los agresores es que se les acabó la fiesta de la impunidad, que se acabaron los tiempos donde cometían un delito, se les daba fuero, se les daba una plurinominal, se les daba poder y se les protegía. Con esta reforma constitucional se trata de romper el pacto patriarcal que se gesta en las instituciones y que se traduce en impunidad para la vida de las mujeres. Pero también el mensaje es para las mujeres víctimas de violencia, de los perpetradores que contemplan un cargo de poder, que no están solas, que ya pueden contar con un marco jurídico que debe ser eficaz y eficiente, pero también el mensaje es que los vamos a estar vigilando. Yo invito a la ciudadanía a que haga suya la 3 de 3, a que no permita que sea una herramienta de juego sucio o de guerra sucia o un instrumento donde alguien quiera quitarse a un adversario del camino, pero que no le importe los derechos de las víctimas. Que defienda y que antes de dar su voto, de abrir la puerta o de dar un like a cualquier tema en campaña, primero revise si ha cumplido la 3 de 3 contra la violencia. Claro. Bien, esta iniciativa nace originalmente por las constituyentes MX feministas, quienes formamos parte de toda una organización, una fuerza política nacional, Todas México, que nos asumimos como fuerza política nacional, pero estamos presentes aquí de Mujeres en Plural, de 50 más 1, de Soy Mamá Sola, de diferentes expresiones del movimiento amplio de mujeres, y que solo así, este es un gran mensaje, la 3 de 3 contra la violencia se vuelve la contribución de las mujeres feministas a la democracia mexicana. Fue una iniciativa ciudadana que abrazó todas las fuerzas políticas y que esto debe ser un gran mensaje de que cuando se coloca la agenda al frente y al centro,
se pueden lograr consensos. Entonces, esto no pudo ser posible sin legisladoras de todas las fuerzas, sin consejeras electorales a las que les vamos a estar solicitando los lineamientos al Instituto Electoral, que sean puntuales, que puedan ser los filtros. Y también aprovechamos los micrófonos para decirle a los partidos políticos que sean filtros confiables y no coladeras cómplices, que ellos son los primeros que tendrán que cubrir la primera prueba de fuego. La 3 de 3 ya está aquí, ya llegó para quedarse y para cumplirse, pero ahora falta que los candidatos estén a la altura de este tema. Hoy ser deudor de pensión alimenticia moroso implica no poder sacar la licencia de manejo, no poder tener el pasaporte, no poder salir del país, no poder casarse, no poder tener acceso a un crédito bancario, a incentivos fiscales. Y lo decimos claro, ¿eh? Yo creo que no deben ni respirar, porque hasta el aire que respiran lo deben, porque el cuidado, la crianza y el tiempo que no generan en la educación con los niños sigue a costa del trabajo no remunerado de las mujeres. Esto tiene que ver con democracia, con justicia y con derechos humanos. ¿Algún comentario más? Gracias. Muchas gracias. 3 de 3, ningún agresor al poder. Muchas gracias a todas. 3 de 3, ningún agresor al poder. 3 de 3, ningún agresor al poder. 3 de 3, ningún agresor al poder. Sí se pudo. Muchas gracias. Felicidades. Tenemos un gusto. Felicidades. Ahí estamos. Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, la legislatura de la no discriminación.